We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. We still have for you a cultural show. In a moment, a great artist will perform especially for you. Their guests, their participants. Sin embargo, hemos preparado una cosa especial para vosotros. Dentro de momentos, un fantástico artista va a actuar para todos vosotros, para todos ustedes. Pianista, compositor, director de orquesta, pero también un empresario. Un empresario y un orador. Comenzó a aprender a tocar el piano cuando tenía 14 años. Pocos años después ganó su primer concurso de pianistas. A los 18 años ya actuaba en los escenarios de París. En 2010 actuó en el concurso más prestigioso de pianistas del mundo, es decir, en el concurso de Chopin, organizado en Polonia. Actuó en Europa, Asia, ambas Américas. Actuó en los escenarios más prestigiosos de todo el mundo. Y hace poco, él con su mujer fundaron un premio especial. Esta persona está aquí con nosotros en Katowice y va a tocar tres piezas. La primera de Wojciech Kilar, también polonés, de Frédéric Chopin. Y además, este artista nos va a explicar lo importante que es la educación musical para todos nosotros que vivimos en este mundo de tecnologías modernas y de inteligencia artificial. Ingolf Wurten. Ingolf Wurten. Thank you.
Thank you so much. Thank you very much. It's my huge pleasure to be here today in Poland. Muchas gracias. Es un gran placer poder estar aquí en Polonia durante esta cumbre digital de la ONU. Me alegra poder estar aquí con todos ustedes, con personas a las que importa mucho el tema de los cambios digitales. Hoy me gustaría decir unas cuantas palabras sobre la importancia de la música de alto nivel y de la educación musical en el mundo de las tecnologías digitales y de la inteligencia artificial. Estamos rodeados de la tecnología. Vivimos en un mundo en que nos llegan... Nos llegan muchos estímulos de todos los lados. Estamos, por otro lado, cada vez más conectados con otros a través de los ordenadores y de Internet. Yo soy músico y quiero deciros que mi mujer y yo abrimos una startup en que nos dedicamos también a los temas tecnológicos. Me encanta la tecnología y me doy cuenta de lo importante que es la tecnología para las vidas humanas. Sin embargo, nuestras costumbres que tienen que ver con la utilización de la tecnología van a ir cambiando. La inteligencia artificial afectará todas las áreas de nuestra vida. Gracias a ella vamos a estar en contacto con contenidos audio y vídeo. La velocidad de transmisión de datos también irá en aumento. Hay que recordar que en nuestra mente tenemos tanto la parte consciente como la inconsciente. En cuanto a la parte o el lado consciente, recibimos la información de forma bastante rápida, pero en lo subconsciente lo hacemos todavía más rápido. Nuestra mente puede centrarse a nivel consciente en unas cuantas cosas al mismo tiempo. Por otro lado, el subconsciente o inconsciente recibe todo y lo procesa también todo el tiempo, sin límites. Y entre los estímulos que nos llegan también nos llega la música y los sonidos. No podemos huir a estos sonidos. Aunque nos tapemos los oídos, nos llega la música y los sonidos. Y si pensamos en la relación entre la música y la tecnología, tenemos que pensar en primer lugar, ¿por qué la música y los sonidos son tan importantes para nosotros, para los seres humanos? En primer lugar, es porque procesamos los sonidos más rápidamente que otros estímulos. Por eso somos capaces de asimilar dichos sonidos. La música afecta nuestro bienestar. Puede hacer que nos sintamos cansados o concentrados, alegres o tristes.
la música influye en cómo nos sentimos en el día a día. La música son ciertas frecuencias. Si pensamos de qué está construido nuestro organismo, llegaremos a la conclusión de que son muchas células. Cada una de ellas también tiene su propia frecuencia. Estamos aquí hablando sobre las ondas. Si lo analizamos todo, descubriremos que la música puede afectar nuestro cuerpo de forma muy pronunciada. Lo que sentimos, lo que experimentamos, tiene influencia en nuestros pensamientos, en cómo nos sentimos. Así que lo que oímos influye en nuestro organismo, influye también en los procesos biológicos que suceden en nuestras células. Billones de células mueren en nuestro cuerpo todos los días y estas son sustituidas por otras células. Estas se cambian a través o mediante la realidad que nos rodea. Cuando yo lo descubrí, me pareció algo extraordinario. Se demostró que los sonidos que llegan a nuestro cuerpo nos cambian. Yo soy músico y tengo esta conciencia y lo puedo confirmar. La música influye en nuestro cuerpo y en nuestra mente de forma muy profunda. Cuanto mejor la música, y estoy hablando de la calidad, más puede influir en nosotros. ¿Qué quiere decir la música de alta calidad? Es la música que tiene una carga emocional, que tiene muchos matices y también nos aporta mucha información a través de los sonidos. Independientemente de si somos músicos o no, son cosas importantes y que nos afectan. Y eso está comprobado científicamente. La música influye en nuestra vida y nuestro organismo, sobre todo la música de alta calidad. Ahora bien, si lo sabemos, ¿por qué alguien podría querer escuchar música de una calidad más reducida? Esto se puede comparar también con la comida de basura. Yo creo que nadie querría ingerir comida basura, a no ser que tengamos 7 años y no sepamos qué es lo que estamos haciendo. Por eso es importante responder esta pregunta. ¿Qué es la calidad en la música? Incluso los especialistas dicen que la música tiene muchos detalles, es cuestión de gustos. Todos tenemos nuestras preferencias y quizás es debido asumir que cada uno tiene sus gustos y mejor no debatir sobre ellos. Sin embargo, recordemos que si dos personas escuchan la misma música, cada vez escucharán algo diferente. Así que es una cuestión subjetiva, pero también existe una capa más objetiva, una capa que sí se puede analizar y medir. Así que si tomamos en cuenta estas dos capas y las comparamos, podemos entonces sacar conclusiones sobre la calidad de la música con la que tenemos que ver. En el siglo XX ha bajado la calidad de la música y esto conduce a que miles de millones de personas en el mundo día a día tienen contacto con una música de baja calidad. Y no me refiero a tipos de música, porque podemos tener fantástica música pop y al mismo tiempo podemos tener muy mala música clásica, pero cada vez más tenemos que ver con una música de baja calidad que tiene influencia sobre nuestra sensibilidad, la sensibilidad de miles de millones en el mundo, y es algo que considero que deberíamos superar, deberíamos asegurar a la gente en todo el mundo acceso a una música de alta calidad, y considero que esto es un objetivo que se encuentra en el marco de
los objetivos del desarrollo sostenible, concretamente el objetivo número 3, donde se habla de la salud, y el objetivo número 4, donde se habla de la educación de alta calidad. Así que sabemos que la música tiene influencia sobre nuestro cuerpo y que la mejor música tiene mejor influencia. ¿Qué tiene que ver con esto la tecnología? Nosotros ahora nos encontramos entre una encrucijada de la tecnología tiene cada vez más influencia sobre nuestras vidas. Muchas personas cada día aprovechan de la tecnología. A menudo decimos que ya dentro de poco no habrá diferencia entre las máquinas y los seres humanos. Pensemos sobre la inteligencia artificial. La inteligencia artificial quizás en el futuro será capaz de componer música personalizada para nosotros. No tendremos que estudiar, no tendremos que aprenderlo. Imaginemos la inteligencia artificial que nos asesora en temas legales o médicas. No tendremos que hablar con el médico. Son ventajas que nos esperan. A algunos quizás les guste. A algunos quizás se verán obligados a usar este tipo de servicios. En cuanto a la música, tenemos que preguntarnos qué es calidad. ¿Quién decidirá sobre la calidad? ¿Decidiremos nosotros? ¿Decidirá la inteligencia artificial? ¿Nuestro humor? Tenemos que pensar cómo hacer que miles de millones en todo el mundo puedan recuperar aquella sensibilidad que les permita conscientemente distinguir la calidad. Pienso que deberíamos pensar sobre ello y buscar soluciones para el futuro. En el pasado, la gente perdía su sensibilidad. El arte tenía cada vez menos matices, cada vez menos diferencias importantes. Y esto significa que nosotros, como personas, cada vez nos volvemos parecidos a las máquinas. Vemos que la tecnología se desarrolla, que la inteligencia artificial es cada vez más común. Pero a cierto momento, las máquinas ya no nos necesitan. Las máquinas son capaces de subsistir sin nosotros. Así que si vemos que nosotros nos hacemos cada vez más parecidas a las máquinas y la tecnología se desarrolla cada vez más rápida, quizás vemos que tenemos un problema. Entendámonos bien. Yo considero que la tecnología crea grandes posibilidades y creo que la tecnología nos puede ayudar en nuestro futuro desarrollo, también en nuestro desarrollo personal. Pero no podemos aquí cometer un error, porque la calidad en la música y este aspecto humano es algo que todavía no se aprovecha lo suficientemente bien en los cambios que estamos viviendo. No quiero que mi hijo crezca en un mundo donde la comida basura sea considerada como el mejor tipo de alimentación. Pienso que deberíamos velar por cuidar nuestra sensibilidad, por ser cada vez más humanos en este aspecto, por crear música y arte que sea cada vez más natural. Y esa sensibilidad en la música y en otros temas es muy importante, el tema de valores y ética. Obviamente existen startups como, por ejemplo, nuestro startup, que se preocupa por estos temas. Vemos que la tecnología se desarrolla muy rápido, así que nosotros como humanos tenemos cada vez menos tiempo para funcionar y actuar en este aspecto humano. Sin embargo, debo decir que soy optimista, especialmente como músico. Pienso que la música de alta calidad puede, en estos cambios, tener un papel importante. Soy optimista también mirando a los jóvenes, porque pienso que la educación musical permite desarrollarles sensibilidad que hace que los jóvenes y en el futuro adultos
sensibles y tendrán más sensibilidad viendo el mundo que los rodea. Considero que la educación música es muy importante. Pienso que tan importante como las matemáticas, la ingeniería o las finanzas. Es un valor añadido y pienso que las asignaturas del grupo STEM son asignaturas importantes, pero se debería añadir también el arte, incluyendo la música. Así que deberíamos hablar no solamente de STEM, pero también de STEAM, porque la letra A es la letra del arte. Debemos fomentar la sensibilidad y la creatividad de nuestros hijos. Y pienso que en el futuro, cuando volvamos la cabeza para mirar al pasado, podremos responder a la pregunta si hemos sido capaces de encontrar un espacio para los seres humanos en un mundo rodeado de tecnología. Tenemos que subrayarlo. La calidad, los valores y la ética son cuestiones que tenemos que tener en cuenta en estas domenas que se consideran ampliamente como espacios subjetivos. Pienso que podemos aprovechar de la calidad de la música para fomentar nuestra empatía y ser cada vez seres humanos más felices y más sanos, que es al final el objetivo que buscamos. Muchas gracias por su atención.